La distribución en España ha sufrido una gran metamorfosis. Antes, los distribuidores eran distribuidores de reparto sin matiz comercial alguno. Pero a partir de los años 60, tanto el comercio minorista como el mayorista pasaron a ser unos sectores de actividad muy importantes en España. Se vislumbraba un cambio en el que el repartidor debía pasar a ser un distribuidor logístico y comercial, conscientes de que para que las ventas de una empresa se produjeran, no bastaba con tener un buen producto, a buen precio y que fuera conocido por los consumidores, sino que además era necesario que se encontrara en el lugar y momento adecuados para que ese producto fuera accesible al consumidor, haciéndose patente esta idea a partir de los años 90.